Muy buenos días, amigos y hermanos y personas que hemos estado en conexión por medio del ministerio que el Señor nos ha bendecido. Y de una manera hemos estado compartiendo lo que Dios nos ha permitido estar haciendo. Miren qué buena noticia tenemos hoy. Porque después de un tiempo que no habíamos grabado ningún video acerca de la obra que comenzamos, que gracias a Dios no hemos parado. El hecho de que no hayamos proyectado videos no quiere decir que nos estancamos, miren, y el resultado es este. De que ya gracias a Dios ya tenemos lo que es completamente lo que es el lugar del edificio de la iglesia. Y esto para mí es una muy buena noticia que les comparto, ya que algunas personas que ni conocemos han sembrado su semillita y declaramos que esa semilla les dará fruto, no al 30, no al 40, sino al 100 por 1. ¿Qué les parece, mis hermanos y amigos? Lo que se propone uno agarrado de la mano de Dios, creyendo que Dios va a sostener, miren cómo es que se logra. Y todo esto es por fe, porque realmente no andamos por vista, sino por fe. Así que le agradezco a Dios, porque realmente mucha gente que no conocemos, repito, ha sido el medio para de una manera o de la otra sembrar una semillita para edificar este lugar, que será una gran bendición para mucha gente. Gente que quizás nunca podríamos conocer, pero que la vamos a conocer porque Dios ha estado haciendo grandes prodigios y milagros y liberaciones en la iglesia Casa de Avivamiento Emanuel, que estamos pastoreando en la ciudad de Lerdo, Durango, que muy pronto, cuando Dios determine, nos vamos a trasladar para este lugar, en donde estará más cómoda la situación y será mucho mejor para todos aquellos que en algún momento nos visiten. ¿Qué les parece, mire, mis hermanos? ¿Qué les parece, amigos, que tienen el deseo de formar parte de algo que será eterno? Porque realmente en el tema de lo que sembramos para Dios, eso sí es eterno. Porque Dios no se olvida de nada de lo que en algún momento un hombre mortal hace para la obra de su casa. Y usted está invitado para que forme parte. Mire, el reto es llegar hasta lo que es lo de arriba, así como la bodega que se ve atrás. Aquí tenemos, ya están edificando los trabajadores esta otra barda, que será como un lobby de la iglesia, para que la gente camine y haya un pasillo bonito. Ahí van apenas ya levantándolo. Y bueno, pues me da mucho gusto a mí transmitirles este video con todo mi corazón. Espero que ustedes, amigos, que han seguido de una forma o de la otra sembrando su semilla, pues continúen, porque realmente el deseo que nosotros tenemos en el corazón es de una manera seguir colaborando en lo que se refiere a esta obra, que definitivamente no será para nosotros, porque está consagrada exclusivamente para que esas personas de otras ciudades, de otras naciones que a veces no encuentran la liberación que necesitan por el hecho de que han sido personas poseídas por espíritus inmundos, aquí tengan un lugar donde puedan venir, recibir su liberación e irse tranquilos a su país, a su ciudad, de una manera como Dios quiere que vivan. Sé que no es fácil edificar, pero miren, hermanos, con la ayuda de Dios todo se da. Y cuando usted no quita la mano para seguir adelante, no importa lo que venga, no importa lo que pase, Dios es fiel. Y aquí está el resultado, miren. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, que ya vamos avanzados. Bueno, todavía falta lo que es el techo, lo que es de arriba, y ahí, pues definitivamente, vamos a poner la confianza total y completamente en Dios, para que Él, así como nos ha bendecido, nos ha permitido mirar hasta este punto, hasta dónde va la construcción, Él proveerá. Acuérdese que Él es su proveedor y Él es el que, más que usted y que yo, está interesado en que esta obra se termine. Porque Él anhela extenderle la mano a aquella gente que está en este momento pasando una situación espiritual difícil, que a veces eso no se arregla con dinero.
Y usted sabe que los temas espirituales, aunque existan médicos muy sofisticados, muy elocuentes, muy famosos en el tema de tratar a los pacientes, hay cosas que espiritualmente no se tratan con la mano humanamente hablando. Y ahí tiene que entrar Dios. Y esa es la visión, ese es el propósito, ese es el plan que nosotros tenemos, que en lo que el hombre no puede hacer, Dios tome el control y comience a trabajar. ¿Qué les parece, mis hermanos y amigos? Qué bonito, miren, se mira. Ya un paso logrado y el que viene, que definitivamente va a suceder. Por ello les queremos seguir invitando a los amigos, a los hermanos que quizás en algún momento han sentido ese impulso de Dios por lo que han recibido de parte de Él, de colaborar o sembrar en algo para Dios, pues aquí está un campo en el cual tú y yo nos podemos unir y continuar la labor para que de una forma también mucha gente sea beneficiada por esa semillita que tú siembres. Recuerda que todo lo que tú le pones en las manos a Dios, Dios lo multiplica. No sé si se acuerdan de esa historia en donde a Jesús lo seguía mucha gente en el desierto y de momento se les acabó el alimento. Y Jesús se acerca a los discípulos y les dice que ellos tienen la capacidad para darles de comer a toda esa gente. Pero no les estaba hablando en un lenguaje natural, sino en un lenguaje espiritual, hablando de que utilizaran la fe que tenían, que los discípulos no se daban cuenta que tenían. Entonces, en un momento dado, Felipe sale y le dice: oye, Señor, pero ¿cómo es que le vamos a dar a tanta gente en el desierto de comer? Y Jesús fue, cuando miró que ellos se hicieron a un lado, entonces Jesús entró en acción. Y yo sé que puede haber personas que a lo mejor digan: bueno, pues es que yo no tengo que ver nada en eso. Y no hay problema, esto no es a fuerzas para nadie, esto es para quien voluntariamente quiere colaborar. Lo que sí sé es que así como Mardoqueo le dijo a Esther, cuando el pueblo de Israel estaba en peligro y Esther, que estaba en una posición cerca del rey, no quería hacer nada, Mardoqueo le dice a Esther: mira, Esther, Dios te puso en ese lugar para que cuando viniera un problema de estos entrase en acción. Pero si tú te quedas paralizada sin hacer nada por los hijos de Dios, te aseguro que respiro y alivio vendrá de otro lugar. Y así es, cuando se tiene la oportunidad para hacer algo para Dios y nosotros no lo hacemos, porque a lo mejor entran ciertas cosas o pensamientos negativos en la vida del hombre que no le permiten hacer una buena obra para sembrar para Dios, porque a veces la gente quiere ver gente importante para dar algo, pero como a Dios es difícil que se vea, pero es el que nos suple, nos sustenta a todos, tanto buenos como malos. Entonces, si Dios no ve la intención de gente que quiera colaborar, Él va a enviar alivio y respiro de otro lugar, como lo hizo con los judíos en el tiempo de Esther. A ti que te está llegando este video y en algún momento has sentido formar parte de algo para Dios, no es casualidad, es un propósito, es un plan determinado de parte de Dios para tu vida, aunque lo veas así por casualidad, así es. Dios te eligió, Dios te escogió para que miraras esto y de una manera, como Dios sabe que puedes hacerlo, lo hagas. Pero si tú no quieres, Dios no te va a forzar, porque Él no forza a nadie. Entonces, cuando miró Jesús que los discípulos no querían multiplicar o darles de comer a esa gente, ¿qué hace Jesús? Él entró en acción. Y me encanta la manera en que Jesús entra en acción para suplir las necesidades aquí en la tierra. ¿Saben qué hizo? Llamó a un niño, y ese niño que quería sembrar y colaborar para esa necesidad, dijo: yo aquí tengo unos pececillos y unos panecillos. Así que en el momento que se los pusieron en las manos de Jesús, Jesús oró al Padre y los multiplicó de una manera sobrenatural. Y no solamente comieron 3 ni 4, sino que más de 5,000 personas, dice la Escritura, sin contar a los niños y a las mujeres. ¿Qué les parece, mis hermanos y amigos? Cuando Dios entra en acción, la limitación, la escasez, la pobreza, la necesidad desaparece. Entonces me gusta cómo Dios entra en acción, porque cuando entra en acción, la verdad es que nos sorprendemos de una manera que nos quedamos impactados por lo que Dios es y cómo obra Él para suplir la necesidad
de que en algún momento la vemos que es nuestra, pero realmente no es nuestra, es de Él. Él es el que comenzó en esta obra y yo creo que Él es el más interesado que se interesa en acabarla. Así que vamos a mostrarles hasta dónde va el trabajo para ya despedirnos de este video que estamos grabando. Y así ustedes se den cuenta que gracias a Dios no hemos terminado, no hemos parado. Hemos seguido adelante de una manera trabajando. Y esto es el resultado de todo lo que se ha estado haciendo hasta este punto. Y bueno, yo creo que esto genera alegría para quienes tienen ese interés, ese anhelo de ayudar a las personas que en algún momento no se puede ayudar con dinero y con otras cosas, pero con lo espiritual sí. Miren, ahí va la barda ya. Ahí va la barda que va a ser parte de la misma bodega y que todo va a estar conectado de una manera muy bonita. Bueno, aquí falta bastante trabajo, pero si no paramos, Dios suplirá y proveerá de una manera muy, pero muy sobrenatural. Así que esa es la invitación para todos los amigos, los hermanos, personas que a lo mejor nunca vamos a conocer, pero que Dios sí te conoce y por eso te invita a que formes parte de esta construcción que estamos haciendo en la ciudad de Lerdo, Durango, México, para el mundo y para todas las naciones. Dios, por misericordia y por gracia, nos eligió, nos dio un ministerio que no nos sentimos más que otros, sino simplemente valoramos y reconocemos la posición que tenemos en Dios. Él nos eligió porque sabe que tenemos el carácter para llevar a cabo esta misión, que no es fácil, que por llevar esta misión somos atacados, somos criticados, vituperados, pero bueno, eso es parte del paquete y por ello no nos quejamos. Simplemente es una oportunidad para bendecir a quien te maldice. La escritura dice que bendigas al que te maldice y eso es lo que hacemos, porque acumular rencor en el corazón por temas que en algún momento dado te pueden dañar, pero que la realidad es que no sabes ni de quién vienen ni de dónde, porque hay personas que ni las conoces, pero sí sabemos que el autor intelectual de toda desgracia es Satanás. Así que contra él nos deleitamos peleando esta buena batalla, la guerra de arrebatarle las almas al infierno y de una manera dejarle claro de que el que gobierna arriba en la tierra y debajo de la tierra es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que Dios bendiga a cada persona que ha formado parte de esta obra y a quienes va a formar anticipadamente. Ya declaramos bendiciones del cielo, creemos que las corrientes del cielo comienzan a fluir sobre tu vida y una lluvia sobrenatural de bendiciones espirituales y materiales desciende sobre aquellos que han colaborado y aquellos que han de colaborar. Dios los bendiga. Su hermano y amigo el profeta Aarón Barriento se despide en este 20 de julio del 2023. Fue un honor, fue un privilegio volver a grabar otro video acerca de la obra que estamos construyendo para Dios. Él es el dueño, Él es el jefe y para Él trabajamos. Y todo aquel que trabaja para el de arriba siempre tendrá la recompensa de allá mismo, del cielo. Dios los bendiga.